Pues de aquí dijo que era que iba a llegar. Ay, yo vine a la hora que me solicitó. Son las 12, ¿no? Sí, realmente las llamé antes porque quería arreglar unas cosas debido a que de por sí siempre llega tarde. Poder a hablar sobre una situación que me siempre está molestando. Siempre tienes cosas que hacer. ¿Te molesta si fumo? Siempre fuma. No sé por qué preguntas si te molesta. Lo siento. Siempre lo haces, no sé por qué preguntas. Tal vez por cortesía, algo que algo no tiene. Está súper bien, porque es tu identidad y está súper bien. Bueno, sí, ¿qué decía? Bueno, el asunto es que la semana pasada a Mari se le cayó el libro de su cuaderno, de su libreta. A Mari se le cayó. De su mochila. Claro. Y pues no se lo devolví porque me dio curiosidad saber qué era lo que había escrito, tal vez algo sobre nosotras o sobre ella. No es como que me importe mucho su estado. Pausa. ¿Lo leíste? Claro que sí, ¿por qué? Pudo haber sido su diario. Evidentemente, porque habla muchas cosas que me parecen preocupantes. Ok. ¿Qué es preocupación? Puedes decir que quede aquí. No, puta. Prosigue, dejan continuar. La semana pasada también encontré a Mari hablando con Luis. ¿Vale? ¿Cómo que cuál? Hay muchos Luis. Sí, es como, claro. ¿Eres la única que no sabía que Mari hablaba con Luis? Efectivamente. Oh. Pero... Hola, chicas. Perdón por llegar tarde. Hola. Salí. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Tarde, amiga. Sí, perdón. ¡Holi! Uy, se cayó. Las prisas y todo eso. Siempre tres. Sí. Siendo. ¿Cómo están? Aquí no. Nos miramos bien, feliz. Sí. Espléndida. Excelente. Siempre, amiga. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué estaban hablando? De tarea. Sí. Cosas de la vida. Oh, muchas gracias. Uy, perdóname. Hace mucho calor. Sí, claro. ¿No se les antoja más que yo? Sí, ah, se me antojaría más comer. No. Un cafecito. Un café, claro. Voy a contar las tristezas. Yo, ¿de qué te ya, ¿verdad? Tienes un besito ahí. ¿Y cómo está? Bien, muy bien. De hecho, tengo muy buenas noticias. Por eso vengo. ¡Oh, aleluya! ¿Alguien que tiene buenas noticias aquí últimamente? Sí. Sobre todo tú, ¡guau! Como que muy bien. Puede aplaudirse bastante. Sí, cierto. Me han pasado muchas cosas muy trágicas y es muy bonito compartirlas con ustedes. ¿Quieres un cigarro? Es para las acompañar las malas penas. Sí. Con la serie. Gracias. Sale mejor. Muy bien. Pero mientras platican algo, no sé. En lo que prendo eso. Pues está ahí, estaba diciendo lo importante. Sí. Estábamos platicando sobre aspectos de la vida, sobre cosas que a veces creemos que son reales, pero pues luego resulta que no. Eso. Yeah. No deberían embargar tanto en la vida, amigas. La vida es bella. No es cierto. Ustedes deberían a veces mirarle el lado bueno. No. O sea, obviamente uno tiene que sufrir para saber lo que es bueno, para saber. Pero para que tú puedas vivir. Vivir eso. Pues ya estás aquí, no es como que... ¿Es vivir querido o sobrevivir? Buen punto, ese es un muy buen punto. ¿Sobrevivimos o vivimos? ¿Se han puesto a pensar? Wow. Buen punto. Ya empezamos muy astrales la conversación. Claro, pero... ¿Qué es lo que tú nos tienes que decir? Tal vez me puedas alegrar mi vida. Sí, claro.
bueno, si te alegran las buenas noticias de tu amiga, es que por fin conseguí el ascenso que les había dicho y estoy muy emocionada porque 4 años en esa maldita empresa que no tenía nada y ya saben cómo son las cosas en estos tiempos que ni siquiera toman en cuenta la calidad del trabajo de nadie más que de los hombres. Entonces, es bastante bueno. Qué misóginos. Y sí, estoy muy contenta porque por fin, 4 años luchando por algo que ya está aquí y ya se va a poder disfrutar. ¿Al fin te van a pagar como deben o te van a negrear y te van a pagar igual? Pues no lo sé. Están veremos, dice. Están veremos. Felicidades. Gracias. Sí. ¿Alguien tiene más cigarros? No, nadie aquí, excepción de tú, es viciosa. Que te regalo lo que quieras. Sí. Muy bien. Está súper bien. Hablando de hombres raros, estoy leyendo este libro. Patrañas. Ya lo sé, pero me lo recomendaron, así que dije, voy a ver. Pero la verdad lo agarré porque es amarillo y últimamente me gusta mucho el color amarillo. Sí. Como que me da alegría. Me ya estás leyendo algo de machismo. Ya sí, es un viejo estúpido, pero es lo que hay. O sea, también hay que darle chance a la gente. Sí, bueno. Hay tantos no viejos posible. Estúpidos. Pero bueno, supongo que siempre habrá alguien que lo soporte y que decida acompañar su estupidez. ¿Cómo amigos no les caga? Bueno, por ejemplo, ¿quién es tu jefe, Cami? Es un hombre, ¿podrías decir que es un hombre misógino? Sí. Es lo que me caga. Justo ¿cómo se llama? Está en la gloria. Coincidencia. Octavio es misógino. Ya me aburrí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vale, vamos ahí. Entonces, ¿qué me decías del delicioso de tu mujer? Ay, no me van a decir que no es cierto. Pero, o sea, si le llamas delicioso a un hombre de edad madurita y que cada que camina se le ve que trae pañal, pero ya no tanto la incontinencia, pues ahí a tú. Pero mira. Oh, claro, es lo importante hoy. Claro. Sí, muy probablemente la que tenía el puesto anterior a Camila. A Marisol ya se había acostado con este sujeto, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que perdón. Yo no estoy diciendo que Marisol haya hecho eso. Yo sé que ella hizo sus esfuerzos y muy gratos. ¿Qué? ¿Cuántos años? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro, de hecho. ¿Cuatro? Bueno, también hay que tomar en cuenta que no es como que haya mucho personal en la empresa donde está trabajando la María. O sea, no es por menospreciar tu momento, pero es como que cuando carecen de personal, como que ya nada más se conforman con cualquier cosa. O sea, no es tu caso, pero pasa. No es mi caso, pero lo mencionas. Sí, es que pasa. Entiendo. Qué la vida a veces es tan monótona que cualquier gramo de emoción es lo único que nos queda como una esperanza para una vida feliz. Están muy filosóficas, amigas, y yo no sé. ¿Pero cómo les va? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Platíquenme. Pues, ¿cómo te ha ido con el galán que nos contaste hace unos los tres? Creo que hay que preguntar. Y yo, ¿existe monogamia o poliamor? ¿Existe el amor para mi rojita? No. El amor es... A la pregunta de mi yo, ¿para qué la gente se casa? ¿Existe el amor de toda tu vida o el amor insensato y la necesidad de gastar millones en las cosas? Cari, tengo tanto amor para compartir. Bueno. Pero, ¿es amor o necesitas atención? ¿Perdón? Ah, oh, ¿verdad? ¿Qué nos hacíamos? Dijimos que no íbamos a hablar. Ah, sí. Lo siento. El cigarro me pone intensa. Bueno, también como que tú no tengas a alguien que te dé amor, pues no ejemplifica que los demás no tengan a alguien que les dé amor, ¿sí me explico? O sea, no es tu caso, tal vez, pero... Estamos divagando mucho en esos casos, ¿no? Que no son nuestros casos, pero al final son nuestros casos. Es muy cierto.
Estamos sí. hablando de Solecita. Ay, qué sí, solecita. Felicidades por tu mente, ya te había dicho. Sí, la mencionaste. Ah, pues felicidades. Deberías estar feliz, no te veo feliz. ¿Hay algo más en tu vida que te...? De hecho, estoy muy contenta. Estoy bastante alegre que... Que me puedan escuchar y que tuvieran el tiempo de ver. Porque hace mucho que no los veía. Sí, hemos andado por ahí. No, pues déjame que... escuchar un poco más de qué cosas buenas te han pasado. Sí, pues creo que por fin se consiguió lo que les había contado y estoy bastante cansada también porque es muchísimo trabajo ahora. Es el doble, ya saben que siempre que hay un ascenso, que sí. ponen a trabajar de más. ¿Y referente al amor? Que referente al amor. Sacó una sorrisita. ¡Ay! ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! Mínimo alguien está feliz últimamente, ¿no? Dice el amor y... Uy, lo veo en tu mirada. ¿Cómo se llamaba este chavo? ¿Cómo dijimos Luis? ¿Luis? Sí. Oh. Víctor. ¡Víctor! ¡Oh! Oh. ¡Víctor! Oh. Oh, ok. Sí, bueno, estamos saliendo, pero no es como que algo vaya hacia un lugar y no creo. Espera, que... ¿El Víctor? ¡Oh, ese Víctor! ¡Oh, el otro Víctor! No sé, supongo que es otro Víctor. Bueno, no se sabe, ¿verdad? También no tengo la línea temporal de... Me he perdido de bastante. ¿Cuáles son Víctors? Es que sabes que te falta, ¿no? Tomarte un tiempo para reflexionar sobre lo que es la vida. O sea, te hace falta eso y poner tus pies y decir, güey, estoy en este punto. Me hace falta esto, ¿qué ocupo para? Porque no soy feliz, porque te ves muy amargadita. Creo que no tengo tiempo para pensar en sueños. Es que es el problema, tienes creo que estar este más en enfocada en mis sueños y estoy bastante contenta con lo que estoy haciendo. No tengo tiempo para el amor realmente. Debes darte tiempo. Porque, pues al final del día, uno ocupa también como compartir sus cosas con alguien. Ahorita estamos aquí, mañana nos hablamos. No, hay que aprovechar sí, la vida. Si fallezco, me ponen en una urna y me tiran a mí. Sí. Pero no hay que salir a quedarse con alguien. Si de todos modos se va a quedar sola. No, es en serio. En no alguien se me tomó. No te preocupes, yo sí voy a ir a tu valor. Vale. Yo iré con un vestido negro. Vengo, tú vas a ir a ligarte a los que vayan a su velorio. O sea, sí, pero obviamente iré y lloraré, claro. Pero divina, obviamente. Claro, claro que sí. Sí. Bueno, ¿tú querías decir algo al respecto, no? Creo que sería bueno saber cuando alguna persona cree que las cosas van muy bien, pero... Ay, nada es va bien, siempre hay algo ahí. Deja que pues termine. Probablemente en algún momento las cosas salgan mal, como evidentemente alguna vez pasó con Luis, como lo habías mencionado, ¿no? ¿Tiene ese cabrón? Pero bueno, parece que no todas las personas aprenden. Es que todos quieren algo y todas están debajo de nuestras manos. Sol, ¿recientemente tú perdiste algo? Específica. Sí, supongo. Como la vergüenza, porque la semana pasada me encontré esto tirado detrás de ti, como unos metros, iba a alcanzar para dártelo, pero me dio mucha curiosidad saber por qué estás volviendo a hablar con Luis. Estás bonito, muy bien. Ven, les dije que era tu diario, no debieron de haberlo leído. Personal, que la gente no debería de involucrarse. Pero somos amigas, ¿no? Y me dicho nada, es que se personal cuando se supone que somos amigas y hablamos de ese tipo de cosas, conociendo qué actitudes tiene este patán. Qué bonita palabra, sí deberíamos de decirla a todos, ¿no? Bueno, tengo que generalizar, o sea, no, que te hayan tocado unos no quiere decir que todos sean iguales. No, todos son una bola de mierdas. Se mueven muy rico. Pero mínimo alguien tiene ambición, porque alguien lo disfruta ahí. Luego estamos llorando por un Luis por cualquiera. Sí, claro. Luego te das cuenta que ninguno vale la pena y te destrozan la vida. Y lo bueno es que... Bueno, ¿y qué pasó con Luis? ¿Qué pasó con Luis? No tengo ni idea de qué están hablando. Bueno,
nos... Ella dice que dice todo lo contrario y pues mira, que nos una con sed de chisme, con sed de saber y obviamente pues vamos. Yo estoy preocupada. Más porque, o sea, digo, hombres y muchos y así, ya saben, ¿no? Lo que pienso, pero pues él sí me da como que... ¿Sí? Me preocupa de alguien que no seas tú. ¿Ah? A mí me preocupa, ¿no, amiga? Cuando evidentemente te importa muy poco lo que piense Víctor, ¿verdad? Lo que piense Víctor, lo que piense Luis, lo que piense cualquier hombre me viene importando muy poco. Realmente no sé a qué se refiere. Y si yo no cité aquí es para hablar de nosotras, porque hace mucho que no las había visto. Ay, me desespera que no diga la verdad. Lo que pasa es que ella encontró el diario y en el diario leí yo que decía que te seguías viendo con Luis. Luis del cual, la verdad, no nos agrada nada. Nunca te dijimos, pero es un patán de mierda. La verdad, ¿cómo te trataba? ¿Cómo te hice llorar? ¿Te humillaba? ¿No te defendía? Y como para que estés haciendo esas cosas. Y aparte si dices que estás hablando con Víctor. Víctor, ustedes no lo conocen tal vez, pero yo una vez me lo tocó en una cafetería y me invitó una dona. ¿Quién hace eso? Ay, una persona que se preocupa por tu gordez. ¿Por qué? ¡No! Si se preocupa por tu gordez. Que es la verdad, los hombres nada más quieren algo, ¿no? Y la neta, pero la verdad no nos se preocupan para que no se nos salga. Mientras ellos se la andan repartiendo todos. Y al parecer para una mujer cualquiera, un detalle mínimo es suficiente para que... ¿Me estás diciendo cualquiera? No, de que especificamos no. Lo que estoy diciendo es que me topé con Víctor y supe que andaba con Camila. Y se me hizo un detalle súper bien. ¿Por qué decimos que es un patán? Excelente. Y yo te diré por qué es un patán. Porque el güey, mientras estaba contigo, andaba buscando a Rosita. ¿Hablamos de Luis? ¿Quién? Hablamos del mismo como si hubiera. No, otros 100 tipos. Es que para ellas no son los patanes, por eso especifiqué. Por eso digo que todos están cortados con la misma tijera. Es tu amiga y mi respeto a nuestro código de amistad. Pero ese cabrón, ¿qué? Él sabía que era una de tus mejores amigas y aún así. Bueno, sí, ¿qué se pasó? Pero que nos explique a ver qué es lo que ha sucedido. Habla. Ella es la que recibió NASA. Habla, Neri. Porque lealtad ya sabemos que no tiene. Eso yo no lo sé. Wow. Nos pusimos a juzgar más fuerte, ¿no? Juzgar, no. Mínimo somos amigas y no somos la ¿amigas? Claro. Claro. ¿Para qué quieres unas amigas hipócritas que te dicen una cosa y después... En realidad creo que ya no quiero tener amigas. Cámara. Que invaden la privacidad, que no respetan quién es quién, y la verdad, a mí no me importa. Si saliste con alguien, tú eres libre de hacerlo, querida. Siempre te lo he dicho. ¿Cómo te va a importar si ni siquiera te importas a ti misma andando con dos tipos que evidentemente creo que eso es lo que más importa a sí misma? Y si quieres seguirlo leyendo, tengo toda la novela completa en mi cuerpo. ¿A dónde vas? Solo estamos en la mano de la quedaste. Es mucho ustedes. ¡Wey! ¡Somos amigas! Ay, creo que se enojó, ¿no? Un poquito. Sí, está enojada porque le dijimos la verdad. La verdad duele. Pero es importante que nos saberla, ¿no? Sé que nos esperáramos poquito, ahora se va a poner en plan de que no nos va a querer hablar y así. Pero se va a dar cuenta, va a volver arrastrándose otra vez porque ya le dijeron que siempre no quieren estar conmigo. Güey, ¿era quién pagaba los tragos? ¿Quién los va a pagar ahora? ¿En serio les importa los tragos? ¿En serio? Voy a pedírselos a Víctor. ¡Hablo de ella! No, voy a pedírselos al morro que te dio las donas. Güey, es por qué onda. Tranquila. Se le va a calmar. Ahorita hablo con ella. Gracias, gracias. Tú deberías hablar con ella porque la respeto mucho. Que querías la verdad. O sea, ella se merecía la verdad. Nunca dije que tú hayas faltado el código de amistad. Dije que el cabrón era un cabrón. Pues sí, pero pues una aquí hace lo que puede. Pues nadie está diciendo que tu belleza no nos funcione. Tío, abrazo tu luchita. Lo importante, no respeta, pero ya tú. Evidentemente, si de alguna persona pudiéramos esperar ese tipo de actitudes sería de ti. Es cierto. ¿Y por qué se sorprende? Ay, no estamos sorprendidas. Ella, ¿por qué se sorprende? Ese es un buen punto. Se ofende porque sabe que tenemos la razón. La verdad duele, pero es necesario saberlo. Eso es muy cierto. ¿Ves?
estamos de acuerdo en algo. Ya ven, mi melancolía funciona en algo a veces. A veces, porque a veces nos amargas a todos. No. Ser melancólica no significa que esté amargada, pero mínimo veo las cosas realistas y no las veo todas felices y contentas y llenas de alegría cuando no es verdad. Es mejor ser felices y contentas que una persona que en cuanto llega a la mesa donde todos están relajados, tranquilos, luego podemos percibir su fibra tan amargada, tan oscura, de que todo le parece mal y lo que hacemos todo le afecta. Creo que a nadie le molesta más que a mí. Yo no diría lo mismo. Tal vez no te lo dicen. ¿Sabes a mí que sí me molesta? Que mientras todas tienen un problema, a ti parece que no te importa absolutamente nada. ¡Claro que me importa! ¡Por eso le dije la verdad a Manny! No, solamente me aventaste a los leones. El otro día te presté un vestido porque no sabías qué ponerte en la noche del antro. Si no me importara, te hubiera dejado. Ya llegó Sunshine. ¿Sabes dónde sí me dejaste? Después de que se acabara la fiesta. No, estamos hablando de nuestro tema, estamos hablando de Manny. Pero bueno, llegaste. Ya te pasé por aquí. Ay, qué es un déjalo vivir. No, bueno, ¿alguien tiene que...? Quiero cigarro. Siempre quiero cigarro. No sé, se me va a morir de algo que me sepa algo bien, ¿no? En términos diferentes para que le sepa algo bien a ti y a ti. Cosas diferentes. Siempre tienes algo complicado, ¿verdad? Sí. Yo prefiero mil veces estar con un buen cigarro, nadie me va a decir. Eres gorda. O no te quedan los jeans, o no te quedan esas bien esas faldas. Todo pero mil veces, ¿no? Claro, claro. Mínimo un cigarro, me va a matar lentamente, pero no va a ser por amor, llorando por un cabrón. Si se queman las gracias. Claro. Buena técnica. ¿Lo recomiendas? Claro. ¿Quién dijo que no? Lo tomaré en cuenta. Muy bien, pero ¿a qué volviste? Las tomaré en cuenta. Algunas, no todas. No sé. ¿O fuiste a tu casa? Tienes que volver. Quiero escucharles. Literalmente. Muy probablemente porque no tiene otro lugar donde ir. Vamos. Probablemente. Es un buen punto. Es un buen punto. Este es mi lugar a donde ir. Lamentablemente. Cuidado. Ven a la mala vibra. Ya traemos un insecto. Todo. De mega mala vibra, no. Yo digo la veo la vida con realidad. No la veo fantasiosamente. Chicas, estamos muy estresadas. Creo que deberíamos aclarar los puntos de la reunión y deberíamos aclarar de qué poner puntos. No está bien leer los diarios de las demás personas, pero tampoco está bien ocultar que te estás viendo con un tipo que te hizo mucho daño y que varias veces nos dijiste que ya no preferamos verlo. Ok. Si lo que quieres es que me disculpe, está bien. Lamento haber leído tu diario, aunque sea mil veces peor que una persona te golpee o te insulte en medio de la calle. Lamento también mucho haberte recogido esa vez que te dejó tirada en medio de la carretera. Bueno, pero es mi culpa, es mi pedo si quiero seguir o no ahí. No sé, si son mis amigas deberían de entenderlo también. En lugar de estar juzgando como sin nada de juicio mismo. ¿Pero qué prefieres? ¿Que te estemos diciendo la verdad antes que otra vez te vuelvan y después te andemos buscando en una morgue? Pues preferiría que tuvieran comprensión en lugar de juzgar a cada segundo o al mil por hora, porque yo nunca he juzgado a ninguna de ustedes y sus vidas tan exóticas que viven cada una. ¿Por qué no te importa? No. Solamente piensas en ti. Probablemente, y probablemente eso me ha salvado bastante. De escuchar estas cosas y de estar en estos líos tan pesados que tienen ustedes. Tienes razón, la culpa soy yo por haberme preocupado por ti. Los días van, los días vienen. Al final de cuentas, ¿qué importa, verdad? Pero preferimos mejor a que después te traten mal
a que hacerle caso a una de tus amigas o a todas de una vez. Aparte, si no querías que nos preocupáramos, no nos hubieras dicho desde un principio que andabas con tal persona, no le hubieras marcado para que te recogiera esa vez que te golpeó, no le hubieras dicho a Rojita que te ayudara por favor a salir de fiesta ese día que andabas bien triste. No nos hubieras contado nada si no querías que nos preocupáramos. Es tan sencillo como decirnos, no estoy diciendo que no se preocupen, les estoy diciendo que sean comprensivas. Son definiciones completamente diferentes. No entienden nada y no tienen ni siquiera la cercanía que están teniendo esos dos estúpidos significados. Una cosa es comprensión y otra cosa es que si quieren hacerlo o no, no lo hagan. Simplemente no les estoy pidiendo que lo hagan, pero si lo quieren hacer y si son mis amigas y si alguna vez ustedes quieren comprender todo eso, yo no las voy a juzgar si algún día pasan algo similar. No creo que sea tan fácil salir de una relación de mierda donde creo que todo esto va bien. Güey, bueno, pues yo seguro, por mi parte nunca va a pasar eso. México viene en los partidos cada año. ¿Por qué no podemos volver a ser las amigas de antes donde no nos importaba nada más que seguir de fiesta? Ver cómo Red conseguía los tragos gratis. Tú empezabas mínimo a tu trabajo con Octavio y... y decías que te pagaban miserablemente, pero eras feliz. Y cuando, mínimo, veía felicidad en nuestros rostros, porque últimamente los vemos decadentes cada día más. Sí, era una buena vida. Lo sé. Extraño esos días. Extraño esos días cuando no teníamos que preocuparnos de nada. Creo que es completamente el momento para seguir adelante y es parte de crecer. Dejarlas atrás a todas ustedes y hacer lo que hizo Mari. Hacer su vida como ella quiera. Sinceramente, lo que pase a partir de ahora con ustedes, no va a ser mejor. Ay, vaya, hasta que te diste cuenta, güey. Íbamos echándote del grupo desde hace como un medio año y apenas te diste cuenta. Oh, Dios mío, yo, a mí no me metan en esos problemas. Yo extraño a nuestra amistad desde un inicio. Si se ponen a pensar, la vida de verdad se ha vuelto tan triste. Pues tienes que aceptarlo, ¿sabes? Así va a ser y no podemos volver hacia atrás. Las cosas no van a cambiar. Como ciertas personas no deberían volver hacia atrás, pero... reitero, creo que esto no me importa. Menos con gente tan terca y cerrada. Atrás, el pasado era divertido y ahora todo es tristeza y llegas y no hay nadie quien te responda y mandas mensajes a tus amigas y nadie está. Pues también hay que entender que cada quien tiene vidas diferentes. Y ya somos adultos, cada quien tiene sus cosas que hacer. Pero así como entendemos que todo el tiempo te la pasas con tu mood serio y melancólico, también hay que entender que todos tenemos trabajo y cosas que hacer. Y estoy tratando de entender el por qué, teniendo a Víctor, decidiste mirar a Luis. Está bien. Pero siento que debería ser más congruente con lo que dices y lo que haces. Comentarlo. La congruencia es algo que no está en esta conversación. No. Así que no sé qué, ¿por qué pides algo que no existe? Pues para que no sé. Tal vez no existe. Pues todavía estamos a punto de rescatar la diapositiva, chica. Solamente tienes que identificar tus puntos de riesgo, tomarlos y empezar a desarrollarlos. ¡Di algo, Rohan! ¡No fue por tu culpa! Es muy fácil para ti echarle la culpa a todos, ¿no crees? ¿Y si no la tiene? ¿Sí la tiene, güey? ¿Quién fue la que...? ¿Sabes qué? Si esta amistad se acaba, no es mi problema. Sinceramente, si a ti te preocupa tanto, rescátalo tú, a mí no me interesa. Tengo muchas cosas que hacer, como seguramente las tendrán ustedes, en sus aspectos de vida, ya sea deprimirse, en su habitación, o salir con 15 muchachos la misma noche. No me interesa. Ya he pasado por muchos grupos de amigos y con sinceridad ya ustedes me empiezan a dar. Tal vez si has pasado por tantos grupos de amigos, el problema. Si quedo sola, supongo que será mejor que estar mal acompañada. Tal vez sí. Pero bueno, queda de caer con esta.